Es tiempo de perfiles en RPT Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Perfiles RPT. Aquí estamos en el Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal. Y nos acompaña, por supuesto, el director de esta rectora, quien es Elmer Jiménez Silva. Elmer, bienvenido a Perfiles RPT. Gracias, Eduardo. Muy amable. Bueno, Elmer, cuéntanos los vallenatos, ¿desde cuándo ligado, metido en el deporte aquí en la capital de Cesar? Si mal no estoy, desde los 6 años de edad. Iniciamos procesos en escuelas de formación deportiva hace aproximadamente 30, 31 años. En el barrio 12 de Octubre, ese glorioso barrio y en esa gran cancha de fútbol con Rudato Publicidad. Inicié en el club Rudato Publicidad, nosotros en una categoría preinfantil, recuerdo. Elmer, jugó fútbol profesional, ¿dónde inició profesionalmente ya jugando? Bueno, a los 13 años Santa Fe se interesa por nosotros en un torneo que tuvimos la posibilidad de participar y de representar al departamento del Cesar en Cartagena en el año 92. Y posteriormente de ese zonal que Cesar hizo un gran papel, salimos 5 o 6 jugadores conmigo, yo me fui a Santa Fe, se interesó por nuestros derechos deportivos. Bueno, perfecto. Usted es licenciado en Educación Física. ¿Dónde se ha desempeñado? Cuéntenos qué ha hecho como licenciado en Educación Física. Bueno, posterior a todo el tema deportivo y al finalizar la carrera, fue una carrera muy corta, tuve muchos problemas de lesiones, 2 especialmente, que al final me obligaron a retirarme de manera activa, pero decidí iniciar la carrera de Educación Física, licenciatura de Educación Física, Deporte y Recreación, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja. Posteriormente, finalizado estudios de pregrado, inicio unos estudios de posgrado en Administración Deportiva en la Universidad Santo Tomás en Bogotá y una maestría en Administración de Empresas de la misma universidad. Elmer, usted como director de Indupar ya nos manifestaba que inicios de 2016 tomó este reto de la dirección de Indupar. ¿Qué de pronto quiere trabajar usted para dejarle al deporte de la capital de Cesar? Bueno, digamos que son 3 legados fundamentales, lo teníamos muy claro, repito, durante el proceso de campaña lo ratificamos y lo consolidamos al inicio del proceso y básicamente sobre eso estamos trabajando. La consolidación de los programas de promoción y prevención con hábitos y estilo de vida saludable, la promoción de los programas de escuela de iniciación y de formación deportiva, entendemos que es ahí donde tenemos nosotros que apuntar y necesitamos que ese programa genere no solo un impacto social, sino un resultado social muy grande a mediano y a largo plazo. La meta es al final de gobierno atender 2.000 niños, hoy estamos alrededor de 700 niños atendidos de 6 a 10 años. El tema de la devolución a Valledupar y del regreso a los Juegos Comunitarios, que es un programa nacional y sobre todo la posibilidad de reactivar el deporte social comunitario en Valledupar era una urgencia y una necesidad que tenía el municipio. Y la institucionalización de estos 3 programas a través del Consejo creo que son 2 grandes retos que tenemos. Pero adicionalmente, la posibilidad de poder mejorar la infraestructura deportiva del municipio. Hoy hay una decidida apoyo en ese sentido. El alcalde va a adelantar 13 escenarios deportivos en la ciudad de Valledupar durante su mandato. Creo que eso va a fortalecer mucho lo que tiene que ver con el tema de infraestructura, porque lo necesitamos evidente y efectivamente, porque al final el otro reto y el otro legado es poderle dejar a Valledupar la posibilidad y las puertas abiertas de realizar torneos o un evento deportivo internacional. Primer, brevemente, para terminar, ¿cómo está conformada su familia? Una mujer maravillosa, una boyacense que ha sido cómplice de nuestros procesos, que ha tenido que entender, aguantar y soportar la ausencia nuestra, porque esto no es fácil, son muchas horas por fuera dedicados al trabajo. 2 hijas maravillosas, Ana Sofía de 8 años y Mariana de 5, digamos que son las 3, y por supuesto mi madre, ¿no? Creo que por encima de todo mi madre. Las que nos han permitido a nosotros y nos generan a diario el combustible necesario para seguir trabajando por este maravilloso sector y poderle decir a Valledupar y a los vallenatos, cumplimos, teníamos un compromiso social grande, estamos trabajando juiciosamente, un compromiso profesional y un compromiso ético.
Elmer, gracias por este momento, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, qué bueno que nos hayan considerado y qué bueno que Valledupar conozca un poco quién es Elmer Jiménez Silva. Muchas gracias. Perfecto. Futbolista profesional, licenciado en educación física y ahora ejerce la dirección aquí en el Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal. Estuvo con nosotros en Perfiles RPT. Yo me despido con la cámara de Martín Saucedo.